Hoy no es otro jueves normal. Acabo de despertarme con la revelación más grande que haya conocido jamás. Joder, no contaba con esto cuando me quedé sopa anoche. Me siento como una cáscara vacía de mí mismo. Una cáscara que ahora encierra algo importante. Algo demoledor. Tiene gracia, con la cantidad de personas que viven en el mundo y esto me ocurre a mí, a un tipo normal. Así que no importa que sepáis mi nombre, eso es lo de menos. Lo que importa es que conozcáis mi verdad. Un desayuno más, ante una noticia más. Monotonía, rutina y mentira. Nos venden diariamente nuestro pan podrido de cada día, y aún así, aceptamos. Vivimos en una gran mentira. Pero eso no es nada nuevo. Lo que sé es algo brutal. Estoy seguro. Y voy a anunciarlo a los cuatro vientos. Nada de reparos ni de medias tintas. Tengo claro que el mundo debe saber. En este momento, la prioridad es la recuperación económica de España. Ahora comienza mi particular descenso a los infiernos del ser humano. Pero no puedo dejar de preguntarme, ¿qué pasará con el arte, la política o la ciencia cuando esto se sepa? Quizás se creen conflictos míticos o nos traiga la felicidad plena, yo qué sé. Quizá la gente inunde las calles, caigan los gobiernos, nos olvidemos de la crisis o simplemente el mundo se vaya a tomar por culo. Yo solo seré el mensajero, el ángel Gabriel, un medium entre la verdad y el pueblo, el puto Jesucristo, diría yo. Me saludan, apretando sus dientes, con sus sonrisas embadurnadas en sarro, con sus miradas de todo va bien, aunque ellos saben que es mentira. Entonces yo también sonrío, para que ellos vean que mis dientes también están sucios. Viven cómodos, no hacen preguntas. Navegan perdidos en una bruma de superstición, publicidad, cuerpos esculturales, éxito y sexo barato. Son felices así. Que se jodan. Que sigan durmiendo. Que sigan pensando que esto no va con ellos. Tan solo observo su abismo. Me pierdo en él. Y no consigo encontrar nada. Nada que pueda salvar. No pueden imaginarse cómo van a cambiar las cosas. Lo que sé podría equipararse en importancia con el descubrimiento de la penicilina o con la llegada del hombre al espacio. Y cuando lo sepan, ese mundo en el que habitan repleto de mitos y falsas seguridades se desmoronará, como un simple castillo de naipes. Y entonces todos correrán, asustados como pollos sin cabeza, buscando a un pastor que los salve, que los arrope y que guíe sus pasos. Pero ese pastor ya no existirá. Y entonces se darán cuenta de que en este mundo siempre estaremos solos. Ha llegado el momento. Hoy no es otro jueves normal. Lo supe desde que respiré la primera ráfaga de aire de la que fui consciente esta mañana. La abrumadora complejidad de esto me absorbe. Hoy, la sociedad será consciente de algo que hará que tiemblen los cimientos del mundo tal y como lo conocemos. Definitivamente, estoy preparado.
ahora que estoy aquí arriba, en la cima del mundo, me doy cuenta de algo. Qué ironía que nadie te escuche cuando verdaderamente tienes algo que decir.